Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estén bienvenido a Mundo Pol. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper mega bien. Yo la verdad es que estoy un poco colorado porque me ha dado el sol, me veréis un poquito rojo. Estos últimos días he estado saliendo a correr y tal y ya empieza el buen tiempo. Menos hoy porque hay tuning, empieza el buen tiempo. Y bueno, pues he ido a correr y tal todos estos días y por eso estoy coloradito como una gamba. Bueno, lo dicho, hoy hay tuning. Hoy nos vamos para Navalmoral. Hay una quedada y voy a acercarme con el Ibiza. Voy a pararme en Trujillo a esperar a Guti, al resto de gente del tuning. Y vamos a tirar para allá despacito, tranquilamente, que no hay ninguna prisa. Así es que nada, yo voy a arrancar, me voy a ir yendo y adiós, que os den a todos. Son las 4 de la tarde ahora mismo, la quedada había empezado a las 2, entonces me imagino que cuando lleguemos ya habrá algunos coches y tal. Así que nada, nos vemos en Trujillo. Venga, adiós, 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 adiós. Bueno, pues estoy en Trujillo. He hecho una paradita aquí para esperar a Guti, a esta gente. Y nada, pues vamos a esperar a que vengan. Llevo ya como 20 minutos. Guti, se te cae todo, tío. ¿Se te cae todo? No pasa nada, porque los tuneros nos esperamos. Y nada, pues aquí estoy un ratillo descansando porque he dormido hoy una mierdecilla y muy bien. Tengo el parking para mí solo, ¿eh? A mí solito, ahí hay un autobús, excursionistas. Aquí estoy como en la playa, tirado para atrás en la hamaca, tomando el sol y genial. Solo me falta aquí al lado algo para beber. ¿Qué coño? Si tengo acuario. Voy a sacar el acuario. Nah, ahora sí que lo tengo todo hecho. Mierda, me he puesto la camiseta perdida de acuario. Bueno, pues lo dicho, yo voy a seguir aquí con mi guateque y voy a esperar al señor Gutiérrez y a sus acompañantes, que no sé si vienen con ellos, con él, los Juanma y tal. Sea lo que sea, los coches los vais a ver ahora en un momentito. Cuando vengan y tal, los veréis. Y si no, cuando lleguemos allí a la concentración. Me dejáis aquí, que yo voy a seguir con mi siestecita. Y adiós. Venga, dejadme tranquilo. Ah, ¿no? Bueno, pues ya estamos en la quedada. Ya hemos llegado, por fin hemos llegado. Un poquito tarde, porque es de noche. Pero la verdad es que hay cosas muy guapas. Aquí tenemos al coche del señor Guti. Como siempre, Guti no se pierde ninguna. Por cierto, Guti, te voy a matar por haber llegado tarde, mamón. Eres un mamón, capullo. Bueno, tenemos aquí un coche precioso. Un clásico. Muy bonito. Aquí tenemos al Focus del señor Gutiérrez. Aquí tenemos el Ibiza, ¿cómo no? ¿Cómo no iba a estar el Ibiza? ¿Cómo no iba a estar el Ibiza? Aquí tenemos al culpable de que haya llegado tarde. Miradle bien la cara, quedaros con su cara, porque es por su culpa por lo que he llegado a esta hora de la noche. Mirad. ¿Qué dice? ¿Qué hizo usted al respecto? Bueno, porque hay que tener tiempo para todo, para concentraciones, para amistades, para trabajar. Para comprar ropa. También, hay que aprovechar las oportunidades. Es que el mamón estaba comprando ropa, ¿sabes? Entonces, mira la cara de sinvergüenza que tiene. Tiene una cara de sinvergüenza. Lo primero que ha hecho al llegar antes de darme un abrazo es agarrar una cerveza. Sin alcohol 00. Sin alcohol 00. Ya sabéis que conducir y beber no es compatible. Siempre lo digo, ¿eh? No es compatible. No os olvidéis de eso. Aquí tenemos el coche de Abel, un precioso Hyundai Coupé, que ya salió en el vídeo de Azuaga en un vídeo anterior. Aquí lo tenemos, al tío. Lo tenemos aquí. Aquí sale mi amigo Abel. Un saludo. Colega de los buenos, ¿eh? Hombre, claro que sí. Tunero de los buenos, sí, señor. De los antiguos, no de los se de antes. Una. Y ha hecho un montón de kilómetros para venir con nosotros. ¡Ole! Esto es ser un rey, ¿eh? ¡Ole, ole! Un rey. Señor, más gente como él, por favor. Muchas gracias, tío. Y como él. Gracias. Mirad qué pedazo coche. Vamos a seguir grabando. Aquí tenemos un Opel Astra que la verdad es que está bastante chulo. Me han comentado que también estuvo en Azuaga. La parrilla delantera de Audi. Parrilla. Vamos a ver el equipo que lo acaba de abrir.
Bueno, bueno, está muy bien, muy bien. No se ve absolutamente nada, no se ve. Vamos a echarle un vistacito al coche del señor Ubaldo, el coche del señor Ubaldo que lo tenemos aquí. Muy bien, señor Ubaldo, a seguir tuneando ese 206 que te está quedando tremendo, tremendo, precioso. Ahí tenemos el coche, lo ha pintado hace muy poco, antes estaba en rojo, ahora tiene un azul precioso, mirad cómo brilla. Magnífico. Le ha puesto este vinilito. Ya le he dicho yo que vamos a tratar para hacer una buena aerografía en el coche porque se lo merece y una aerografía le va a quedar del carajo. Lo vamos a ver también por delante. Aquí lo tenemos. ¡Qué tío más grande! A ver si lo vemos por aquí para que hable. No sé dónde está. ¡Aquí está Ubaldo! Voy a presentároslo. Aquí tenemos al señor Ubaldo, del que os he hablado, el dueño del 206 azul. Es igual de guapo que su coche. No, el coche es más guapo que yo. No, hombre, no. Buena, buena persona también. Buen amigo, ¿eh? Buen amigo. Vamos a dar una vuelta para que nos dé la luz. Así. Un organizador excelente. Organizaba una concentración muy, muy, muy buena. Volveremos a organizarla, ¿no? Y volverá a organizarla, ya sabéis. No os la perdáis. Como os la perdáis... El año que viene, ¿no? Sí. El año que viene piensa, genial. Ya sabéis, no os la perdáis, no os la podéis perder, ¿vale? Tenemos algunos coches por aquí bastante guays, la verdad. Vamos a echar un vistacito a este. Mirad qué maleteraco, qué pedazo maletero. Hola, ¿eh? Mola, mola mucho, mola mucho. Aquí un Audi A3 estupendo, también con equipo de música y tal, muy guay, la verdad es muy chulo. Pero, vamos a meternos dentro de este magnífico coche, me han dejado meterme dentro, así es que vamos a meternos dentro, coño. Por cierto, mirad que alerón más guay, es carbono, ¿Cómo brilla ese carbono? ¿Cómo brilla? Vamos a meternos en el coche, la que tiene montada ahí atrás. Que tiene montada, me cago en la leche. Bueno, un coche muy bonito, ¿eh? Hay que tunearlo más, más tuning, más, más, amigo, más. Uy, la procada, la gila, 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 las etapas de potencia que tiene Ubaldo. Tiene una buena colección. Echadle un vistacito. Este hombre está como una chota. Aquí tenemos a una excelente persona también, me cago en la leche. Esto está lleno de buenas personas. Coño, a la próxima nos veremos en la próxima quedada o concentración de en el Moral de la Mata. Claro que sí. Es que si no, hay que hacer algo. Y hay que defender sobre todo las quedadas, que no somos exacto. Unos putos delincuentes. Exacto. Ahora que ha salido hace nada el reportaje este mierdoso. Claro. ¿De qué era? ¿De qué programa era? ¿De qué? La Sexta, equipo de la Sexta. No somos ningunos delincuentes. Delincuentes, para nada, para nada. Hacemos todo carreras ilegales. Esto es lo que hacemos. Venid con los coches, mostrando. Esto es lo que hacemos, mira ese grupo de ahí. Familia, somos una familia. Tenemos al dueño del Ibiza Blanco, donde me he montado, Jero. Encantado. Igualmente. Buena gente también, sí. Buena gente. La gente del tuning siempre ha sido buena gente, sí. Así que sin problema. Ya sabéis que la familia del tuning es bastante grande, saludamos. Hay gente por todos sitios por ahí también. Los coches están por aquí, se han ido ya muchos, pero lo guay es que los que quedamos nos lo estamos pasando que te caga, ¿verdad que sí? Claro, aquí son familias. Claro que
sí. Lo que más lleno está es el bar, como siempre. Me he encontrado, como de costumbre, con un suscriptor aquí magnífico. Buena gente también. Familia del Tuning. Ya ves, aquí vemos sí. El logotipo de Return Tuning Club. ¿Quieres decir algo para el mundo? Para el mundo, bueno, Paul. Aquí andamos, viendo el mundo, como digo yo. Viviéndolo, que esto siempre hay que vivirlo. Disfrutando mucho, que es lo que hay que hacer. Disfrutar de esto y todo junto, que es lo que mola. ¿Verdad que sí? Sí, señor, sí que sí. Como debe ser. Buena gente. Aquí tenemos un invitado especial para el tuning. Las cosas hay que decirlas, es un tunero, pero muy especial. Él no tiene coche porque no puede. Pero aquí tenemos a Kiwi. ¿Kiwi va a cagar o no va a cagar? ¡Va a cagar Kiwi! ¡Ole! Nos ha soltado un regalo. Esas son sus palabras. Oye, aquí lo tenemos. Ahora te va a cagar a ti encima. Vamos a presenciar cómo se caga en todo el mundo. Dale, sube. Qué obediente, ¿eh? Súper obediente. Vale. Kiwi. Qué cocina más bonita, mira, qué cocina más bonita. El tío tiene mala leche, le ha acercado un dedo y el dueño me ha dicho que me iba a picar, así es que... ¿A ti te pica mucho? A mí no. ¿Qué te pica a ti? Otra cosa. Buena gente de la familia del tuning, aquí estamos todos los que quedamos, que somos pocos pero locos, como eso les di, ¿no? Lo pasamos súper bien. ¡La castaña! Venga, vamos a ir dejando el vídeo y os digo lo de siempre. Os voy a dejar con toda esta familia tan buena aquí. Espero que os suscribáis, espero que le deis a me gusta, que compartáis el vídeo mucho. Espero que os haya gustado asistir a algún evento de estos si queréis conocer, lo que realmente es el tuning, porque realmente mola y mucho. Así es que no os lo perdáis, por lo menos una vez en vuestra vida tenéis que hacerlo. Eso es como, no sé, como yo qué sé. Un besito muy grande a todo el mundo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Igual que perder la vida. Igual que lo ven niños chicos. Lo ven niños chicos. ¿Queréis salir también? Vamos para allá. Vamos para allá. Aquí la gente del bar que los tienen castigados. De aquí no pueden salir. Ellos se tienen que quedar aquí como debe ser. Venga, algo para YouTube. El tío La Vara. Aquí tenemos al tío La Vara en persona. El tío La Vara aquí. Un poquito más para acá que se te vea. Aquí está el tío La Vara. El tío La Vara. Me voy a alejar. Me voy a alejar un poco porque me da un poco de miedo. No me jodas. Esa vara ahí, bueno. La tía La Vara, la tía La Vara. ¡Que viva los tuning! Eso es, buenas palabras. ¡Que viva los tuning! Buenas palabras. No aconsejo a nadie por experiencia, no aconsejo a nadie. Este Sancho es de Javi. Que entre en el mundo este. No aconsejo a nadie que entre en el mundo este. Esa parte la corto. Es un vicio. Ah, esa parte no la corto. Chocada. Porque he estado metido en el mundo este y sé lo que hay. O sea que... Hombre, claro no que sí. No empecéis como empecéis, no paráis. Esto es maravilloso. Y lo volvemos a decir, no hacemos daño a nadie. A nadie ni a nada. Yo también estuve en el mundo tuning y así acabé con un cepillo y un cohete. Así acabó ella. No con el Sancho de Javi. Así podéis. No hacemos daño ni a nada ni a nadie. Todo lo contrario. Dí que sí, dí que sí. Sí, que sí. Enseguida, mira, aquí. Buena. El Sancho de Javi, mira. Esas son las palabras que hay que difundir. Eso y un Sancho. Exacto. Para que la gente que no quiera... La gente que no quiera tuning la va a tener con el tío La Vara, ¿eh? Exactamente. La va a tener con el tío La Vara. Así que nada, lo dicho, como estaba dejando el vídeo, el tío La Vara, el barman... Arriba. Y la señora del cepillo y el recogedor. ¡Saludad para YouTube! ¡Venga! ¡Vamos! ¡La señora del cepillo! ¡Adiós! ¡Hasta luego! Otro que saluda para YouTube. Y el que recoge la basura para que no se quede por ahí. Basurero que nunca falte. Hay que respetar el medio ambiente. ¡La basura es del Sancho! ¡Es del Sancho! El mismo. Vaya tela. ¿Vendéis paraguas también? También vendemos paraguas. Unos 5 euros. Son para por si acaso no lo dejas. Para por si llueve. Uno, cinco euros, buena gente. Euros. Esta gente sabe. Pues nada, muchísimas gracias por todo. Gracias, chaval. Y nada, despedimos el vídeo aquí. Nos vemos en el siguiente. Ya sabéis, suscribiros, darle a me gusta, compartid, Mundo Paul. Y muchísimas gracias por ver el vídeo, muchísimas gracias por tener la brillante paciencia de aguantarme siempre. Os dejo aquí con el Ibiza. Que lo tenemos aquí, a mi bonito, que dentro de un ratito nos vamos a ir ya para Cáceres. Así es que nada, un besito muy grande a todo el mundo. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima. Adiós.